Listo. Bien. Buenas tardes. Soy Claudio Ramsey, jefe del área de educación y audiencias del Museo de la Memoria. Hoy día damos comienzo a esta segunda sesión de educación y derechos en derechos humanos para el Chile actual. Esta sesión está dedicada a temas de actualidad en materia de derechos humanos con un enfoque educativo, pensando en nuestras audiencias académicas, estudiantiles y también en el público general. En esta oportunidad queremos abordar el tema de contingente que está en la palestra a propósito del proyecto de ley sobre indulto o reducción de penas o cambio de pena. Aquí nos van a explicar algunos especialistas que hoy día nos acompañan. Tenemos el gusto de presentar a Nancy Yáñez. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nancy, si activas tu cámara, te vamos a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí, Claudio, y poder compartir con el equipo del Museo de la Memoria y con todos quienes nos van a escuchar en el día de hoy. Perfecto. Y también damos la bienvenida a Rodrigo Bustos. Él es jefe de la unidad jurídica del Instituto Nacional de Derecho Humano y también académico de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Claudio, por la invitación y poder tener este espacio de conversación. Y, por cierto, un gusto poderlo compartir con alguien como Nancy y saludar a todos y todas también que nos están escuchando. Muchas gracias. Bueno, esta conversación, la idea es hacerla muy suelta y muy dinámica, y también invitar a nuestros auditores. Hoy día lo estamos transmitiendo en Facebook Live y queremos que también se hagan parte de esta conversación, de un tema que es, me imagino yo, de mucho interés para todos y todos, como es el tema del indulto y los temas de rebaja de pena o de cambio de sistemas de cumplimiento de pena. Entonces queríamos partir con Rodrigo preguntando un poco cuál es la visión y la posición del instituto en relación con el tema de la llamada ley humanitaria, que es un proyecto que entiendo el presidente Piñera parece que presentó al inicio de su mandato y que hoy día le habría puesto suma urgencia y aparentemente está en proceso en el Senado. Pero queremos que nos explique un poco cuál es la visión, primero cuál es el contenido de ese proyecto y cuál es la postura del instituto. Bueno, lo primero, Claudio, señalarte que específicamente sobre esta ley, hoy en día el Consejo del INEH, que es el órgano superior del instituto, está discutiendo una posición, un informe sobre este proyecto de ley. Por lo tanto, estamos justamente en ello y probablemente en la próxima semana, además, nos va a tocar intervenir en el Congreso. Sí quiero señalarte algo en relación a este proyecto de ley. Por cierto que, y eso lo ha dicho el INEH en diversos informes, el Estado tiene la obligación de resguardar los derechos de las personas privadas de libertad. Aquí muchas veces se entiende que cuando una persona termina en la cárcel, esa persona pierde sus derechos, y eso no es así de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, mantiene todos sus derechos. Y también puede el Estado adoptar, por razón humanitaria u otras, ciertas medidas para determinar el cumplimiento de la pena de una manera alternativa a lo que es la reclusión y la privación de libertad. Esa es una cuestión que es bastante clara en el derecho internacional de los derechos humanos. Otra cosa que se discute, y no solo respecto de esta ley humanitaria, sino que lo vimos recientemente en relación a la ley de indultos, respecto a las libertades condicionales, que también llegó al Tribunal Constitucional en el 2018, es que respecto de algunas situaciones, como por ejemplo libertades condicionales, indulto y otras, el Estado puede y en algunos casos debe establecer requisitos diferenciados respecto de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, porque ahí el Estado tiene que compatibilizar, por cierto, lo que estaba señalando antes respecto a los derechos de las personas privadas de libertad, con también su obligación de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad.
Ok, muchas gracias. Nancy, ¿qué piensas tú de este proyecto de ley? Bueno, yo creo que efectivamente Rodrigo pone los puntos centrales de la discusión. Primero, si los derechos de las personas detenidas, incluso aquellos que están encarcelados por su autoría en crímenes de lesa humanidad o crímenes que constituyen atentados graves a los derechos humanos, están o no salvaguardados. De cara a la coyuntura, en el fondo lo que hay que examinar es si estos derechos están suficientemente salvaguardados de modo que no pongan en riesgo la salud de esa población. Yo creo que ahí hay una primera reflexión que hacer, porque efectivamente lo que ha estado muchas veces en el tapete son las especiales condiciones materiales que tiene el penal de Punta Peuco. Por lo tanto, yo creo que es súper importante tener claro que las condiciones materiales en las que se encuentran las personas detenidas en Punta Peuco no guardan ninguna similitud con las condiciones materiales en que se encuentran detenidos el resto de la población en nuestro país. Estamos dando cuenta que estas condiciones materiales tienen que ver específicamente con una cuestión que es fundamental y que es el distanciamiento social. O sea, nosotros hoy día damos cuenta de que las medidas en torno a las cuales se busca hacer frente a la pandemia de coronavirus es precisamente que haya el suficiente distanciamiento social para evitar el contagio. Entonces, las personas que están recluidas bajo custodia del Estado, como son el caso de los presos, están particularmente en riesgo porque hay condiciones de hacinamiento. Esa es la situación. Y porque además las condiciones sanitarias de los penales agravan las condiciones de riesgo. Estamos hablando de penales donde el hacinamiento supera el 200% de la capacidad. Estamos hablando de penales en los cuales no existe red de agua potable. Estamos hablando, en definitiva, que es una de las condiciones indispensables para mantener las exigencias sanitarias que impone el control de la pandemia. Estamos hablando de penales en los cuales existe, en definitiva, no existen condiciones mínimas, además, en el ámbito de la energía, etcétera, etcétera. Eso no se da en Punta Peuco, ¿no? Eso no se da en los recintos carcelarios donde se encuentran las personas privadas de libertad. Se nos cayó Nancy, parece. Por una gravedad. Ahora, unas materiales se ven en todos los penales del país. ¿Ah? Se ven efectivamente en todos los penales del país, pero bueno, desafortunadamente esa no es la situación. Entonces, dicho eso, la discusión de los indultos se concentra no en el riesgo de la salud de esa población, sino que se concentra precisamente si es posible otorgarle beneficios carcelarios a las personas que han cometido crímenes de esas características. Y ahí me parece que la cuestión central es no solamente la gravedad de los crímenes, ¿ah? Porque incluso los crímenes más graves y alevosos, bien podría la persona, en virtud del arrepentimiento, pedir en definitiva una respuesta no solo humanitaria, sino que lo que es el objetivo del sistema penal, que es la resocialización, es decir, que la persona se arrepienta y se reincorpore a la vida social. Pero ocurre que aquí tenemos casos de desapariciones forzadas, tenemos casos de secuestro, o sea, tenemos casos de ejecución continua, se siguen cometiendo al día de hoy, porque esas personas conocen el paradero de las víctimas, saben dónde están, saben dónde se pueden encontrar sus restos y no han entregado la información. Entonces, si ellos salen en libertad, además, favorecen la impunidad por esa razón. Correcto. Entonces, podríamos decir, Rodrigo, que acá hay un conflicto de dos derechos, digamos, ¿no? El derecho a la justicia y a la verdad, por un lado, de las víctimas y de la sociedad entera, y por otro lado, el derecho de los presos con enfermedades terminales y con, pero que tienen una condición especial de presos de graves delitos de lesa humanidad. No sé si puedes explicar un poquito cómo se articulan estos dos, porque claramente aquí hay posiciones diferentes, incluso han habido personeros, expresidentes, dignatarios de iglesia que han tenido una posición en favor de una benevolencia
¿Qué es lo que dice el sistema de derechos humanos a nivel internacional sobre esto? ¿Qué es cómo se guía el instituto? Sí, Claudio, en términos generales, lo que te decía anteriormente, que el Estado tiene que resguardar los derechos de las personas privadas de libertad, y ahí Nancy también decía de manera muy clara, hoy día eso no está ocurriendo respecto de la población penal en general, por condiciones de hacinamiento, como ella decía, falta acceso a agua potable en muchos penales, y hay muchos otros derechos que hoy las personas privadas de libertad no pueden ejercer. Y eso el INEH lo ha dicho múltiples veces en sus informes, y de eso el Estado debiera hacerse cargo, y más aún en un contexto como el que estamos actual de la pandemia que se está viviendo. En ese sentido, la verdad, la iniciativa, no esta que estás mencionando tú, sino la de la ley de indultos, fue una buena iniciativa inicialmente del gobierno, porque precisamente buscaba descongestionar el sistema carcelario. Fue insuficiente si uno la mira en relación a lo que fueron otras medidas en el gobierno, en el primer gobierno del presidente Piñera, pero iba en la dirección correcta. Ahora bien, esto, y por eso el INEH intervino en el Tribunal Constitucional, no pueden ser este tipo de medidas que en el fondo busquen afianzar la impunidad en el país. Y ahí cabe hacer un poco de historia. La verdad es que se ha ido avanzando, sobre todo en los últimos 10, 15 años, desde el año 98, pero con más fuerza en los últimos 10, 15 años, en las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura. Pero todavía estamos bastante al debe. De los casos de ejecutados y desaparecidos, ha habido solamente aproximadamente un 22% de casos con sentencia definitiva penal o civil, y de los casos de tortura, solamente un 0,5%. Y eso es porque no hemos encontrado con leyes de amnistía, prescripción, media prescripción, libertades condicionales a las personas, también después cuando han sido condenadas, han sido múltiples los obstáculos para tener verdad y justicia, y en ese sentido lo que se requiere hoy en día es que haya medidas para descongestionar las cárceles, para asegurar los derechos de las personas privadas de libertad, pero que esas medidas en ningún caso vayan también dirigidas a tener impunidad respecto a las violaciones graves, masivas, sistemáticas e institucionalizadas ocurridas durante la dictadura. Disculpen, me estaba haciendo la pregunta en silencio. A propósito de este comentario que nos explica Rodrigo, la pregunta es que el proyecto de ley que busca el gobierno, en el caso Nancy, ¿cuál es la finalidad en el fondo? Este proyecto de ley es genérico, aparentemente, y hace una no discriminación, más que por edad, pero elimina la calificación, entiendo yo, del crimen o del tipo de delito cometido por la persona. Eso es lo que entiendo. No sé si tú nos puedes explicar más. Bueno, efectivamente, uno de los puntos que ha estado en discusión es cuál es el fundamento de un beneficio de excarcelación fundado en definir. ¿Cuál es el fundamento? Entonces, el fundamento es, en definitiva, la razón humanitaria ha sido establecida en la edad de las personas, es decir, que sean mayores de 75 años, y la circunstancia de que estas personas también, y la circunstancia de que las personas se encuentren en una situación de una enfermedad terminal. Y el argumento es precisamente que puedan pasar los últimos días de su existencia, en definitiva, junto a su familia, junto a sus familiares. Ese es el argumento humanitario que, en definitiva, está detrás de esta normativa. Pero también hay que tener en consideración que hay un argumento humanitario para ser más estricto al otorgarle beneficios de corte humanitario a las personas que han cometido este tipo de crímenes. Por eso se habla de crímenes de lesa humanidad. Es decir, ¿puedes explicar un poquito para el público permisivo? Sí, un crimen de lesa, ¿por qué es tan diferente a un asesinato común y corriente? Porque la gravedad, en definitiva, de los hechos, la gravedad de los hechos, en definitiva, no es la conducta mínima exigible a un ser humano,
en términos de su condición de ser humano propiamente tal respecto a sus congéneres, ¿no? O sea, son de lesa humanidad porque atenta contra los principios más básicos de la humanidad. Y por eso es que supone que en definitiva son delitos tan graves como la tortura, son delitos tan graves como los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la esclavización. Son delitos tan graves, la trata de personas, delitos tan graves como la desaparición forzada de personas. Y yo creo que allí hay un punto que es fundamental, porque, delitos de esta naturaleza que afectan de manera tan esencial en la dignidad del ser humano, o sea, socavan la dignidad del ser humano. Cuando uno es sometido por otro ser humano a un acto de tortura, ese acto de tortura busca, en definitiva, aniquilar tu sentido de humanidad, es decir, tu dignidad como persona. Y las desapariciones forzadas tienen una cuestión muy compleja, porque uno, el delito se sigue ejecutando en el tiempo, porque mientras la persona no aparece, el delito sigue siendo ejecutado. Pero las víctimas, además, no son solo la persona desaparecida, sino que todos sus familiares que hasta el día de hoy buscan sus restos para darle la sepultura de acuerdo con sus creencias, o en definitiva para hacer el duelo de la pérdida de un ser querido. Entonces, detrás de la verdad y de la justicia hay razones humanitarias. Entonces, aquí es indispensable, entonces, por esto mismo es indispensable dar cuenta que no estamos haciendo el test, el test humanitario en las mismas circunstancias que lo hacemos con cualquier persona que en definitiva está imputada por la comisión de delitos, incluso de delitos graves. Estamos hablando de personas que además utilizaron el amparo del Estado para incurrir en violaciones sistemáticas de derechos, es decir, para realizar actos delictuales con la impunidad que les proveía el Estado y la posición de poder en la que se encuentran. Entonces, por eso todo esto es muy grave, ¿no? Está comprometida la fe pública y está comprometida finalmente, uno podría decir, la paz social, no solo en el pasado, sino que también en el futuro, porque los conflictos que como sociedad seguimos viviendo tienen que ver con esta confrontación. Entonces, dicho eso, yo quiero traer a colación lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1 del año 2020, referida específicamente a la pandemia coronavirus, que dice: el otorgar beneficios carcelarios a las personas que están privadas de libertad y que están en riesgo precisamente por las malas condiciones carcelarias no debe llevar a flexibilizar los requisitos para otorgar beneficios carcelarios a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, de modo que esto sea en definitiva una puerta abierta a la impunidad. Porque de alguna manera la sanción busca precisamente no solamente, o sea, administrar justicia y garantizar que estos hechos no queden impunes y que colaboren con la verdad, que nos digan lo que pasó, que digan lo que hicieron. Correcto, muchas gracias. Rodrigo, en esta misma línea se supone con este concepto, con esta mirada hacia los derechos que tienen también las personas encarceladas y condenadas por estos crímenes. La pregunta es, ¿tienen alguna posibilidad? ¿Qué condiciones podrían tener para tener algún tipo de beneficio, para que se cumpliera esto que señala o se supone el espíritu de la ley y no transgredir estos principios y estas orientaciones que nos acaba de recordar Nancy del juicio este, del pronunciamiento de la Comisión Interamericana? ¿Qué actitudes, qué condiciones deberían cumplir, si fuese el caso, para ver si efectivamente hay aquí un acto de humanidad con personas que se lo merecen? No sé, te pregunto.
Ahí, Claudio, creo que lo relevante va a ser la discusión que se dé en el Congreso Nacional. Lo que yo sí puedo recordar es lo que el INH, por ejemplo, dijo el año 2018 en el Tribunal Constitucional cuando se dio una discusión parecida respecto, en este caso, a las libertades condicionales. ¿Qué dijo el INH? El INH dijo que las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, podían llegar eventualmente a acceder a la libertad condicional, pero que el derecho internacional de los derechos humanos establecía requisitos más estrictos, más exigentes, como por ejemplo que se escuchara a las víctimas, que hubiera control judicial, que se colaborara en la investigación, es algo tan relevante que a lo cual Nancy también recién hacía mención. En muchos de estos casos no se ha colaborado en la investigación, en prácticamente en casi ninguno, no se ha dicho dónde están las personas detenidas desaparecidas, no se ha aportado para que efectivamente haya que se aclarezcan estos crímenes de lesa humanidad. Y también el INH planteó el 2018 respecto a las libertades condicionales que se requería arrepentimiento de las víctimas. Pues bien, esos son algunos de los requisitos que se han planteado y también hay que señalar que lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos insistentemente es que este tipo de crímenes no son amnistiables ni tampoco se puede aplicar indulto en ningún caso. Y de hecho el propio Estado de Chile fue condenado en un momento en el caso Almonacid por la aplicación justamente de la ley de amnistía en su momento en ese caso. Esas son algunas pautas que se podrá tener presente en esta discusión sobre la ley humanitaria. Y repito, tal como ocurrió en el caso reciente de la ley de indulto, hay que tener muy claro que una cosa son las condiciones carcelarias en general en Chile, donde tenemos problemas gravísimos y a los cuales el Estado de Chile debe abocarse con urgencia, sobre todo en el contexto de la pandemia. Y otra cuestión distinta es cómo eso se vincula con los crímenes de lesa humanidad para que no haya impunidad en nuestro país. Y en tu conocimiento, Rodrigo, ¿hay algún caso de que pudiese acercarse a cumplir esa condición? Me refiero al arrepentimiento eficaz, a la colaboración. Me imagino de alguno, ¿cómo será posible que todos los que están ahí, ninguno tenga esa? Porque creo que incluso los beneficiados potenciales en el proyecto de ley, creo que llegan alrededor de 80 de los ciento y tantos que serían beneficiados, 80 personas que están hoy día en Punta Pedro. Según un análisis que leí por ahí. Entonces, ¿esas personas cumplirían estas condiciones que tú señalas, alguna de ellas, colaboración eficaz, más allá de las condiciones de edad y de salud que puedan tener, sino me refiero a esta otra, a esta condición más bien de justicia? Mira, Claudio, habría que verlo caso a caso y no se podría descartar que en algún caso haya habido algún tipo de aporte a las investigaciones, pero la gran mayoría de los casos de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad no solo no ha aportado en las investigaciones, sino que derechamente ha obstruido las investigaciones y de manera concertada. Por lo tanto, en general, no, por lo mismo, no se cumplirían los requisitos para las libertades condicionales. Y tampoco se cumplirían esos requisitos si finalmente llegan a aplicarse esos mismos a una eventual ley humanitaria. Ok, nos llega pregunta, queremos agradecer a los auditores también y recordarles que estamos en un programa en vivo con Rodrigo Bustos, jefe de la unidad jurídica del Instituto Nacional de Derecho Humano, y Nancy Yáñez, que es coordinadora y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Y estamos conversando, o partimos conversando sobre la ley humanitaria, el tema de rebaja de penas y en el fondo el tema de impunidad. Y nos llegó una pregunta a través de Facebook y nos dicen, para Ñañez, para Nancy quería preguntarle, este retraso o largos procesos judiciales que han dilatado, que han sido largos, ¿podría variar si variase, si fuera distinta la disposición y la voluntad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que efectivamente ese debería ser el llamado, ¿no? Yo creo que lo que debiéramos estar discutiendo no necesariamente es una ley de indulto, no debiéramos estar, lo que debiéramos estar discutiendo es
efectivamente los temas que comprometen la verdad sobre los hechos. O sea, es una sociedad, una democracia que se sustenta sobre la verdad, como bien lo señalaba Rodrigo, evidentemente es una sociedad que puede mirar mucho más, diría yo, de manera mucho más auspiciosa el futuro y las relaciones sociales en nuestro país. Si las Fuerzas Armadas tuvieran una actitud mucho más colaboradora, si los autores de estos hechos colaboraran en definitiva con la justicia y dieran en definitiva luz sobre la verdad de los hechos, por cierto que tendríamos un escenario distinto y probablemente la discusión sobre estos beneficios también sería distinta porque se cumplirían los requisitos que aquí han sido muy acertadamente relevados por Rodrigo, ¿no? Yo creo que aquí vale la pena traer a colación el debate que se ha dado en el Tribunal Constitucional. Cuando en el Tribunal Constitucional, en definitiva, se dice, la misma presidenta coloca sobre la mesa la utilización del Tribunal Constitucional como una instancia para dilatar los procesos, tal y como lo señaló Rodrigo, ¿no? Cuando se utiliza la instancia del Tribunal Constitucional para que no avancen los procesos judiciales que buscan responsabilizar a los autores de estos crímenes, evidentemente tenemos la actitud contraria a la que es esperable en una democracia. Sí, Rodrigo, y en esa misma línea, uno escucha, hay cierto sentido que se empieza a instalar cierto sentido común que se empieza a instalar a propósito de la pandemia, pero mucho antes también en estas vocerías de algunas personas que son básicamente negacionistas, que están continuamente señalando que esto es un invento, que esto es, hay ánimo de venganza acá, que no tiene ninguna justificación que sigamos hablando de estas cosas, porque aquí hay revanchismo, hay... Y como que desconocen que Chile tiene compromisos internacionales y que tiene leyes en materia de reparación, donde está el instituto entre uno de los, y el museo también es uno de los, ¿cómo se llama?, gestos que se obligó el Estado de Chile para reparar en parte todo lo que ha sido este cambio, estas violaciones masivas a los derechos humanos por agentes del Estado. Eso lo recién lo explicaba Nancy. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo responderías tú a personas que sin conocer mucho se hacen cargo de estas continuas mentiras o fake news que van instalando, ¿no? Que esto es un tema de la izquierda rencorosa y que solo busca venganza y no tiene humanidad ni compasión? Respondería diciendo que, por cierto, es una verdad histórica lo ocurrido en Chile en cuanto a las violaciones graves, masivas, sistemáticas, institucionalizadas, ocurridas durante la dictadura, están los diversos informes estatales, y que seguir negando esa verdad histórica respecto a estas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura por parte de gente del Estado, por cierto, va a dificultar que estemos en una sociedad donde se respeten los derechos humanos y tengamos una cultura respetuosa de los derechos de todos y todas. Hace poco tiempo atrás, Claudio, el INEH tuvo que presentar un informe en un recurso de protección donde se buscaba sacar los cuadros de Manuel Contreras en un regimiento militar. Pues bien, al año 2020 ese tipo de cosas ya no deberían ocurrir. No debería ocurrir que haya que presentar un recurso de protección por parte de alguno para sacar los cuadros de una persona condenada como genocida en Chile y que el INEH tenga que presentar un informe justamente haciendo ver las obligaciones del Estado respecto a la memoria y respecto a la necesidad de avanzar en verdad y justicia. Eso sigue ocurriendo, lamentablemente, y es de esperar que no solo las personas particulares, sino los órganos del Estado, como en ese caso el Ejército, vayan adoptando las medidas necesarias para que tengamos un discurso común en la sociedad chilena respecto a lo ocurrido en el pasado, respecto a la necesidad de verdad y justicia y respecto a que los derechos humanos se sigan respetando en todo tiempo y lugar, porque lamentablemente las historias, si bien en otro contexto, de otra forma, se repiten y tuvimos
violaciones muy graves y múltiples violaciones de los derechos humanos en los últimos 6 meses en el contexto del estallido social. Por eso es tan importante también preservar la memoria histórica de lo ocurrido en Chile durante la dictadura. Sí, correcto. Bueno, en esa misma línea, Nancy, te quería preguntar, ¿cómo tú mencionaste recién el tema del Tribunal Constitucional? ¿Cómo tú explicas, sin embargo, que en los últimos años, a pesar de la vigencia de la ley de amnistía, que ningún gobierno en todos estos años fue capaz de derogar, y su efecto, entiendo yo, jurídico sigue todavía activo, sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió en el país que permitió que algunas personas, entiendo yo, afectadas o beneficiadas por esa ley, sin embargo, hoy día estén igualmente condenadas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cambió la Corte Suprema? ¿Primaron ahora otras normativas? ¿Qué es lo que hizo que sea posible hoy día una justicia más allá de lo posible, más allá de lo que se pensaba en los 90? Cuando dijo el presidente Derwin, justicia en lo posible, claramente era muy distinto, era no tocar la ley de amnistía. Sin embargo, aparentemente algo ha ido pasando, como ustedes lo relatan, que a pesar de las cifras son muy pocas o son bajas todavía, sin embargo, son importantes para, considerando el efecto masivo que tenía de impunidad con la ley de amnistía. Bueno, yo creo que hay varios hechos, hay varias circunstancias. Podríamos señalar que uno, las acciones internacionales, el procesamiento a Pinochet, por ejemplo, ¿no? El rol que el juez Garzón tuvo en ese caso permitió efectivamente abrir en definitiva una puerta para poder presentar en definitiva acciones ante la justicia chilena, una puerta que estaba totalmente cerrada por la ley de amnistía, ¿no? Por otro lado, la particularidad de algunos delitos, ya lo hemos señalado, el delito del secuestro y el delito de la desaparición forzada, porque en la medida en que estos son los delitos que se llaman de ejecución continua, porque no cesan hasta que se libera la persona o hasta que se encuentran en definitiva sus restos, de modo de verificar cuál fue en definitiva el destino de su desaparición o de su secuestro en alguno de los casos. Por lo tanto, mientras ello no ocurra, el delito se sigue ejecutando. Esta hipótesis de que el delito se mantiene, que el delito no ha concluido, sino que se mantiene mientras no se tenga certeza del destino de estas personas, evidentemente ha favorecido a que en esos casos no se pueda aplicar la ley de amnistía, ¿no? De alguna manera estos elementos han ido, también el desarrollo que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos. Si uno piensa el gran rol que ha tenido el sistema interamericano de derechos humanos, sobre todo en la década de los 90, ha sido precisamente dar y establecer en el fondo cuáles son las pautas de derechos humanos para que han impedido la impunidad en Latinoamérica en general y que han permitido efectivamente la condena de los violadores de derechos humanos durante las dictaduras que vivieron todos los países de la región. Entonces, ya citaba el caso Almonacid con Chile, que dan cuenta que no es aplicable en definitiva la ley de amnistía porque este tipo de delitos no son amnistiables. Entonces, son una serie de elementos que han permitido efectivamente ir generando cambios. También es importante resaltar los cambios que se han generado en el Poder Judicial, ¿no? Recordemos que en épocas de dictadura teníamos un Poder Judicial que fue absolutamente funcional al régimen militar y que en definitiva eso sin lugar a duda ha cambiado, y la democratización y la tecnificación, podríamos decir, la profesionalización del Poder Judicial evidentemente ha democratizado esta instancia y hoy día las sentencias son muy distintas. Por eso llama la atención la sentencia de la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque evidentemente empezábamos a acostumbrarnos a un Poder Judicial
a un poder judicial respetuoso al Estado de Derecho y que aplicaba en definitiva los estándares internacionales en materia de derechos humanos de una manera acorde a lo que son los tiempos en la materia. Entonces, evidentemente es una sentencia terriblemente regresiva en materia de derechos humanos. Y lo más complejo tal vez que tiene en definitiva esa sentencia, que en mi opinión no se sostiene jurídicamente, no responde a un razonamiento adecuado del derecho penal, ni siquiera aplicando estándares de derecho humano, porque básicamente lo que dice es que no es en definitiva autor el jefe administrativo de una institución, por los de, no es, no es, no, no puede ser considerado autor de los delitos que cometen sus subalternos. Y eso en principio parecería razonable, pero estamos hablando del jefe operativo de la DINA, que en definitiva no es un órgano de administración, es un órgano de inteligencia y es la responsabilidad del jefe de la inteligencia respecto a los actos que cometen sus subalternos que están encargados de implementar los planes de inteligencia. Entonces, eso efectivamente es un atentado a la lógica jurídica. Por eso es tan regresivo, porque en definitiva no responde a ningún razonamiento judicial razonable y en el fondo lo que denota es que tiene el sesgo ideológico de sus autores, ¿no? Imponiendo en definitiva una posición que es lesiva de los derechos humanos. Correcto. Y en este caso, Rodrigo, si nos proyectáramos mañana en una suerte de regresión o de impero del negacionismo, supongamos, imaginémonos algo trágico en el país que cambie o se imponga este criterio de la Corte de Apelaciones, empiece a extenderse con ese entre los nuevos jueces que se van incorporando y empieza a cambiar esta doctrina. En el fondo, o sea, quiero plantearme si este es un tema que en el fondo puede llevarnos a preguntar si por esto también necesitamos una nueva constitución que ponga en juego constitucionalmente los principios de los derechos humanos y de que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser impunes, o esto definitivamente es un tema de que tengamos que depender del juicio y de la buena inspiración de buenos jueces que han hecho prevalecer el derecho internacional sobre la limitada legislación chilena. Lo que te diría sobre eso, Claudio, es que hay ciertas cuestiones en la discusión constitucional que se van a dar que van a ser relevantes en general en materia de derechos humanos, como qué derechos humanos vamos a incluir en la Constitución, u otras como qué jerarquía se le va a dar a los tratados internacionales de derechos humanos, que es una discusión donde en Chile han tenido posiciones distintas el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, los tribunales inferiores han tenido también posiciones que han ido variando. Y eso para los derechos humanos y también para la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, por cierto, va a ser una cuestión, una decisión constitucional relevante. Ahora bien, tomando lo que decía Nancy sobre este tipo de sentencias y lo que dices tú, Claudio, sin lugar a duda puede constituir una regresión importante si este tipo de resoluciones judiciales se repitieran. Ahí yo creo, concuerdo con Nancy, en que sin lugar a duda el Poder Judicial ha avanzado mucho, pero todavía le falta y falta mucho en avanzar en formación en derechos humanos de los jueces y juezas de este país. Todavía hay bastante debilidad en ello. Y por otra parte, sin lugar a duda también creo que si este tipo de sentencias se repitieran, habría un riesgo, por cierto, para el Estado de Chile de incurrir en responsabilidad internacional, como sucedió en su momento con la sentencia Almonacid. Por eso el llamado tiene que ser a que los distintos órganos del Estado, y en este caso el Poder Judicial, sea respetuoso de los tratados internacionales de derechos humanos y de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en materia de verdad y justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad. Perfecto. Oye, estamos llegando al final y yo quería pedirle solo una palabrita, porque como somos un programa que busca básicamente el tema de educación en derechos humanos, quisiéramos preguntarle a usted qué importancia, ven ustedes la misma pregunta para los dos, qué importancia ven el tema de educación en derechos humanos. Tú acabas de decir algo, Rodrigo, muy relevante, que aparentemente la formación de agentes del Estado, como son los magistrados, es súper importante el tema de formación, ¿no?
uno piensa que aquí hay que formar a los escolares, a los universitarios, a los nuevos profesionales, pero parece que también es de mucha relevancia la formación de agentes del Estado como son los magistrados o los abogados en este caso. No sé si pueden decir una palabra para ir cerrando ya este programa en esa materia, Nancy, y después Rodrigo. Bueno, la verdad es que en esta materia hemos estado como Centro de Derechos Humanos trabajando muy en coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos por muchos años. Llevamos ya más de 8 años trabajando en un diplomado sobre derecho de formación sobre derecho internacional de los derechos humanos destinado precisamente a capacitar a funcionarias y funcionarios públicos de distintas agencias en los estándares de derechos humanos, de modo que efectivamente podamos con eso permear la administración del Estado. Lo propio hemos venido haciendo con el Poder Judicial, pero también con las Fuerzas Armadas. Y evidentemente vemos que, no obstante los esfuerzos, la sociedad chilena sigue estando al debe, digamos, ¿no? Y los hechos ocurridos durante el estallido social dan clara cuenta de ello. Yo diría que tenemos una obligación como país. Los principios rectores sobre educación en derechos humanos de las Naciones Unidas nos obligan a aplicar la educación en derechos humanos en todos los niveles, en los niveles de la educación básica, de la educación media, de la educación universitaria, a todos los órganos del Estado, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, a las Fuerzas Armadas. En este momento nosotros deberíamos estar como país comprometidos absolutamente en esa tarea. El Plan Nacional de Derechos Humanos debería tener esto como su principio rector. Desafortunadamente eso no está ocurriendo. Entonces el llamado es, no hay más tiempo, no podemos seguir esperando. Necesitamos urgentemente una formación robusta en derechos humanos porque en eso se basa la democracia. No es democrática una sociedad que no se funda en los derechos humanos y que no respeta los derechos humanos o que no tiene mecanismos de justiciabilidad de los derechos humanos cuando estos se violan. Por lo tanto, si Chile aspira efectivamente a consolidar su democracia, debe hacerlo sobre la base de que todos tengamos una formación robusta en esta materia. Y Rodrigo, tú, muchas gracias, Nancy. Rodrigo, ¿qué piensas tú? Es que... Ahora sí. Ahora sí. Sí, lo que diría Claudio, básicamente señalar que hoy día hemos dado algunos pasos. La situación no es la misma hoy día en el 2020 de lo que ocurría, por ejemplo, hace 10 años atrás. El INH ha ido haciendo un esfuerzo con diversas instituciones del Estado, y en parte ha sido en conjunto con universidades, como por ejemplo la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Centro de Derechos Humanos de esa facultad. Y hoy día, por ejemplo, los fiscales tienen algunos programas de derechos humanos, que de hecho lidera el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. La Academia Judicial está en este momento en un proceso de revisión de sus mallas curriculares para incorporar mayormente el enfoque de derechos humanos. Incluso las instituciones que pueden hacer uso de la fuerza han ido incorporando paulatinamente los contenidos y el enfoque de derechos humanos en los últimos años. ¿Ha sido suficiente? No, claramente no ha sido suficiente, y como decía Nancy, los hechos ocurridos durante el estallido social, esas graves violaciones de derechos humanos que sucedieron en los últimos 6 meses, también dan cuenta de ello. Por lo tanto, el Estado de Chile tiene que ir adoptando medidas para que haya formación en derechos humanos en todos los niveles educativos y por parte de los integrantes de los distintos órganos del Estado. Así, sin lugar a dudas, vamos a poder avanzar convenciendo a las personas de que es necesario respetar los derechos humanos en una sociedad democrática, y que eso vaya junto también a otro tipo de obligaciones del Estado, como son propiamente la de avanzar en verdad y justicia respecto a la violación de derechos humanos ocurrida en la dictadura o bien las ocurridas también en los últimos 6 meses. Oye, muchísimas gracias, Rodrigo y Nancy. Ha sido una muy educativa para personas que no somos abogados ni expertos en esta materia, y esperamos también que para los auditores y la audiencia que hemos tenido hoy día haya sido también un aporte. Queremos sinceramente agradecer esto porque ha sido de muy buen nivel y esperamos continuar contribuyendo como área de educación para ir aportando al debate de
temas de memoria y derechos humanos, que son la misión del museo. La idea del museo es ir tomando para las situaciones pasadas de derechos humanos, pero también las situaciones actuales de derechos humanos, porque las mismas personas que estamos defendiendo los derechos humanos, los defendimos en el pasado, tenemos que comprometernos a que en la actualidad los derechos humanos sean parte esencial de nuestra convivencia y no podemos tolerar ni dar impunidad a sus violaciones. Así que queremos agradecerles nuevamente y también a toda nuestra audiencia. Muchos saludos nos han llegado y queremos agradecer de todas partes de Chile la participación en esto. Y recordarles que este programa va a quedar grabado, lo pueden ser visitado en YouTube y esperamos que pueda servir también de material de trabajo para los cursos que están utilizando hoy día en el tercer o cuarto medio, están viendo estos temas a distancia, así que les ofrecemos este material que tiene bastante información. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien. Cariños a usted. Adiós. Gracias. Chao, que estés bien. Chao, Claudio.